Buenas noches, los que me están, van a seguir o seguirán esta transmisión. Soy Cisor. Hoy tengo mi segundo intento de jugar Super Mario Bros. Y después voy a jugar Toynbee de Nintendo. Ambos son de la consola Nintendo. Voy a ver qué tan bien me va en este juego, porque yo les digo, cuando era niño yo pasé este juego, pero pasó tanto tiempo sin jugar que yo me volví medio manco y debo echarme el W40 en las manos, güey. Ya, vamos a seguir. No sé cuánto intento lo voy a hacer, pero después al final voy a jugar el juego Toynbee, que es como un juego de navecitas en el aire y es un juego a pedido. Por ahora puedo jugar juegos como juego a pedido, pero que sean cortos, sí, po, ¿cachai? No largos como uno de Play 3, Play 2 o Play 1. Mientras tanto, porque quiero llegar hasta ciertos juegos completados para después decir, ah, ahí yo voy a pedir como, si quieren que yo juegue un juego, voy a pedir dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Pero por ahora no. Yo puedo jugar juegos chicos de Nintendo, Super Nintendo o Arcade. Bueno, ahí veo qué juegos son, ya. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Yo estoy, sin querer, me estoy resfriando. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida, Shinko? Tantos transmisiones sin con hablarnos. ¿Sí vas a jugar TeamV? Sí, voy a jugarlo. Hoy, esta noche el show de Scizor TV. La cosa es que no sé cuántas veces voy a tratar de pasar el Mario. Digo, quiero pasarlo una vez completo sin warps y después jugaré Toynbee. Independiente si pierdo en el Mario, voy a jugar Toynbee igual. Obviamente probé el Toynbee. Oh, maldición. Obviamente jugué un poquito Toynbee para probar si la ROM está funcionando. Así que me mandé un pequeño spoiler de qué es lo que me voy a enfrentar. No, sin atajo. Porque quiero pasarlo a lo macho espartano, samurái empalador de enemigos. Con pelo en pecho plateado, lomo plateado. Oso ruso. En plena cacería voy a pasar este juego. Lo jugué un ratito el Toynbee para puro saber si está funcionando la ROM, ¿cachai? Sí funciona. Sí, me gustó. Se ve simple, no tan complicado. Me intrigó un poco eso de las campanas. Hola Maru, ¿cómo estáis? Vine a olvidar. ¿Qué? Vine para olvidar que jugué mal el Resident Evil 2. Ah, no hay que ser tan serio en un juego, pues, Maru. Maru te presento a Shinku, Shinku te presento a Maru. Díganse hola. Mi marido es el DS y de 3DS. Oye. Maru. Dice, mi Mario es el DS. El LOL. No seguí bien los pasos. Hola. Ah, yo creo que todos los juegos son de práctica. Digo, ¿quién no puede pasar un juego como de una, cachai? Ah, bueno, hay jugadores que aprenden rápido, se adaptan rápido para un juego, eso, y se vuelven terriblemente pro, se vuelven buenos. Yo no, pues yo en Hoken todavía me falta tener el rango diamante para ser como el mejor. Pero quizá yo no soy el mejor porque yo juego por diversión, ¿no? En otras palabras, yo no juego en serio, juego por diversión. No, no, mi novia, no.
Es solo una moderadora buena onda. Es una compañera de juego nomás. No es mi novia. Oye esa pregunta, Maru, por favor. Dale like o te bloqueo. No, no es necesario un Shinku. No seas tan drástica, no seas tan Kim Jong-un. La persona le da like si que quieren nomás, nomás. Si eso es como su video favorito o algo así. Yo digo que es muy difícil agradarle a alguien. Un camino muy largo. Jaja, discúlpame, sé que eso es la primera vez. Me recuerda a mí. Un clasicazo de clasicazo del Mario. Disculpen si yo no hablo mucho cuando juego, cuando estoy jugando, gracias, estoy concentrado. Entre concentrado y no jugar en serio, ¿cachai? Yo soy mod de otro canal y pongo algo. Y me pongo algo seria. No, yo sé, generalmente yo juego. Yo no juego en serio todos los juegos. Pocas veces juego en serio para puro pasar un nivel. Cuando pierdo de mucho en un nivel, ahí yo me digo, ya, voy a jugar en serio. Y la paso, ¿cachai? Y ahí sí puedo pasar el maldito nivel. Tilt. De veras, no me. No me exija mucho jugando Hokken en serio porque Hokken sí es demasiado divertido para uno ponerse en serio. Bueno, yo podría jugar en serio Hokken, pero se le mide un poquito la diversión. Cuando yo juego en serio es cuando uso al mecha, el asalto y el francotirador. Pero cuando juego Mario, yo no juego en serio, estoy jugando divertidamente. Aunque me maten y yo al. Bueno, cuando estoy con una vida, ahí sí que tengo que pasarlo, ¿cachai? Pim, 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 oh, está ese tema del de jugar en serio o jugar por diversión. No, ustedes no han visto Dragon Ball Super. O Dragon Ball en general, o Dragon Ball Z. A veces Goku o a veces algunas personas no pelean, en serio, juegan, pelean por diversión, pelean para probar al otro. Shit. En el torneo del poder, donde, el torneo de los multiversos, le digo. Goku no, al principio no peleaba en serio. Antes de pelear contra Jiren no peleaba en serio el tipo. Pelea por probar, por diversión. Y a veces yo soy así, ¿cachai? De que yo no juego en serio, juego por diversión. Resident Evil 2 es difícil como lo he visto en videos. ¿Habláis del clásico o del remake? Yo no lo encuentro tan difícil ahora ya que tengo algo de práctico con ese Resident Evil. Es pura práctica nomás. Solo práctica nomás y probando cosas y la vais a pasar. Es que no sé, no hay que estar tan poco apurado para pasar un juego. Si la cuestión tampoco no es ser lo más rápido posible o ser muy apurado. Los juegos son para gozarlo nomás, no para pasarlo rápido, sí que voy a hacer speedrunning, ¿no? El clásico. Yo cuando llegué a la tienda de armas esperé a que vengan los zombies.
Pero no es necesario matar los zombies ahí. Recogí la munición y te va ahí. Total, la escopeta o la bayeta la encontré en la misma comisaría. Y material de daño para quitar la escopeta. La escopeta no es tanto, no es necesario matar todos los zombies para recoger ese objeto. Total, lo encontré en la comisaría. Después va a llegar un punto en que no es necesario recoger todos los objetos porque ya sabéis qué tenéis que hacer para pasar a un lugar. Acá hay un bloque, pero un bloque de vida, pero no sé por qué no aparece. Tenéis que estar con la posición correcta para que salga este bloque, ¿no? Pero a mí no me sale. Mañana veo si transmito mi juego. Ah, bueno, ojalá. No me aparece, oh. Jamé, parece que tú transmitiendo desde celular. O vaya a transmitir Resident Evil 2. Con la dificultad del Resident Evil 2 Remake es pelúa, dicen, porque tenéis que cuidar mucho las balas. Oh, mi lag. Quiero moneda y quiero vida. Ya. Yo recuerdo que también tenía una remita que te conducía a la nube y a la moneda, pero se me perdió. Tengo un emulador que incluye los juegos de la Nintendo 64 en celu. Entonces tu nota es poderoso. Si emula 64 es genial. El mío, la potencia que tiene mi celular es simplemente lo máximo. Emula Game Boy Advance. No he probado y super. Estoy más acostumbrado a los Game Boy Advance. Pero nunca he transmitido desde el celular, además mi celular tiene poca memoria para instalar nuevas aplicaciones. Es raro mi celular porque yo le ingresé una nueva memoria para guardar más cosas. Y solo guarda fotos y videos, pero no guarda nuevas aplicaciones. Entonces no sé hacer la configuración del que en esa memoria se guarde aplicaciones. Aparte de la foto y video, eso no lo sé hacer. Uy. A todo esto, mi primo iba a ver esta transmisión. Dijo que se iba a comprar comida y para verme jugando. A todo esto, mi canal nunca he emulado 64. Aún no. Voy a jugar Road Rush, que es un juego de motos que se. De carrera de motos que se pegan entre ellos. ¡Sálvate! ¡Ay, ya! ¡Mierda! Ojalá transmita ahí Resident Evil 2.
Jinko, todavía estáis ahí. No me he olvidado de ti. Oh. Yo sé que aquí hay una vida. Este laquito de mierda no me deja. Corre cachulo, corre cachulo. ¿Y qué ha sido qué ha sido de tu vida, Maru? Yo capaz que me resfríe, ojalá no sea el maldito virus de moda mundial que está en gira. Que está en gira mundial. Muy se ve mis manos. Muy se ven yo jugando. Tampoco no me pida mucho, yo no sé, yo no soy hacer speedrunning. Yo soy más de completar juegos nuevos. Excepto el Hokken, es adictivo a largo plazo. El Mario, la primera vez que lo jugué fue en un supermercado, como prueba, como para que los niños se entretengan mientras los papás están comprando. Y me gustó el Mario. Sí, es muy bueno, muy bonito el juego. Algo complicado al principio, pero entretiene a la larga. Después me compraron una Nintendo NES Creation, son como esas NES pirateadas. Y ahí estaba el Mario. O sea, era una NES que tenía como 25 juegos en uno, pero bueno, bueno, yo compré como 500 juegos en uno, pero algunos eran terriblemente repetidos. Era Mario de comenzando a nivel 1, Mario comenzó a nivel 2, Mario comenzó a nivel 3, o el contra nivel 1, contra nivel 2, esa onda. No sé si la puede pasar. Bien. Es que me tensiono cuando que piense que voy a hacer un mal salto. Nada, la gracia de jugar videojuegos. Sí, el con. Bueno, generalmente todos los contras son difíciles de pasar. Excepto el contra de Super Nintendo. Porque ese le podía manejar la dificultad y las vidas. Pero a mí me complicó pasarlo igual. Yo lo que el Super Nintendo lo he pasado. Lo que nunca he pasado el de Nintendo. O sea, legalmente. Yo nunca he pasado el contra de Nintendo. Ni el contra, y el Super contra de Nintendo. No, no lo he pasado. Sí, realmente los contras son difíciles de pasar. Uy, yo nunca he jugado el contra de Sega Genesis en todo caso.
Recen para que pase rápido este Mario y no manquearla tanto. Al principio pensé que este mono disparaba, o sea, tiraba espaditas de espadas de este juego olímpico con espada, ¿cómo se llama esta weá? ¿De torniquete? Ah, espadas de grima. Pero no, pues este mono dispara, te tira martillo. Ahí está el nombre, Hammer Bros. Estaba perfecto para pescar el honguito. Puedes acceder a mundos negativos. Nunca he accedido a esos mundos. Al menos uno nunca lo accedió. Nunca hice ese glitch. El Jugger quizá puede acceder, el Jugger es más fanático de Mario. Nunca en mi vida accedí a esos mundos negativos. Igual digo que este Mario es muy resbaloso comparado con los otros Mario. Es como más difícil de controlar. Excelente. Aquí en Chile, por si acaso se está poniendo frío, tienen que abrigarse si no van a pescar un resfriado. ¿De qué mundo habla? Ya, lo que hace es que Mario, por un glitch o un error de juego, puede acceder al mundo menos uno. Esos juegos son bien difíciles. Sí, pues todos los juegos antiguos son terriblemente difíciles. Pero con amor, comprensión y ternura puedes pasarlo. El Mario es como más o menos difícil. Más o menos, entre más o menos y normal. Hasta ya a mí me cuesta completarlo. Bueno, pues a mí fue completarlo porque me falta práctica nomás. Me refiero a que es difícil de atinar. Sí, a veces. Oh, maldición, fuego. Dame. Como Shovel Knight. Ah, sí. No sé si me como me como el hongo o paso rápido nomás. Ahí está eso. Yo no puedo hacerlo desaparecer.
Mierda, quería saltar. Incluso a mí me cuesta completar un Mortal Kombat, Mortal Kombat 2. Me es fácil completar un Street Fighter 2 que Mortal Kombat 2. Justo en la cola. Ah, y he completado el Mega Man de Nintendo. Estoy un poco salvado. No es tan difícil ese Mega Man. Bueno, pues como en tres prácticas podí completar ese juego. O tres pasadas. Shinkus, a ver, dice que Maru dice, Shinkus se descubrió que hay muchos mundos negativos en este juego. Ah, yo solo conozco uno, que cuando tú ingresas del mundo 0, 0, el mundo 2-2 en el mar, parece que ahí puede ingresar un mundo negativo. Pero más de ese tema no me he metido. Nunca he glitcheado este juego. Yo soy el menos glitcheador que existe, ¿cachai? El Jupiter hace glitch, el Parallax hace glitch, yo no. Menos mal. De hecho, cuando tenía la NES, un conocido amigo hizo el glitch de juego contra, de hacer que el personaje sea invisible. Pero tiene que ser con los dos jugadores, con los dos players, por ejemplo. Eso yo no sé hacer el glitch del. Bueno, es un glitch en todo caso, hacer invisible el personaje. Oye, a todo esto, Shinku, el. ¿Tú dices que el Twin Bee es difícil o no? Esa respuesta de descubrirlo no lo sé. Maru sabe. Si es reciente, no lo sé. Lo único reciente del. No, fue hace mucho tiempo atrás. Ah, ya. Ahí lo único reciente de este juego. Que hay personas que siguen haciendo speedrunning. Que siguen tratando de hacer el más rápido de todos. De tratar de hacer el nuevo récord mundial. Con la grande. Y cada vez como que hay gente que supera récords, ¿cachai? Eso como lo único novedoso. Ay, me voy a resfriar, ¿no? Aún no termina bien algún juego de Twin B. Me caí. Aún no tenía ningún juego los Twin Bee. No puedo pasar de los primeros cuatro niveles. Ah, yo pensé que lo he completado. Los años anteriores se empezaron a descubrir secretos en un juego clásico. Hablando de secretos, en el juego GoldenEye de Nintendo 64
Han pasado mucho tiempo, muchos años después para decir que existen códigos secretos, o sea, combinaciones de la manía para desbloquear los secretos. Desbloquear como la arma, la bala infinita, o desbloquear cierta arma, o los personajes sean cabezones. Entonces, oh, diablos. Entonces, posiblemente el juego Perfect Dark Sensei Tekken también tenga códigos de código secreto o código de desbloquear. Pero según parece, nunca no existió. No existen esos códigos para desbloquear. Uy, casi me caigo. Por eso quiero ver si tú puedes. Voy a ver nomás si que puedo. Pero yo digo que yo creo que tú también eres más avanzado que yo jugar ese juego del Twin Bee. Oh, pensaba que me lo recomendaste porque es un juego muy bueno, bonito, de tu infancia. Bueno, ¿quién no le gustaría que alguien juegue un juego de infancia que me entretenieron caleta? De hecho, yo no sé qué me está pasando. Ya, y si pierdo, igual voy a regresar al 1-1. Y si pierdo de nuevo, ya voy a jugar a Twin Bee. ¿Y se conoce el canal de Pepe el Mago? Sí, lo conozco. Es entretenido en cierta manera. Pero no tan entretenido como el del Paradas o el Pelao o el César. No están como temas. Temas picantes, por así decirlo. Temas bien chilenos, por así decirlo. Yo prefiero. A veces veo un poquito al. Ay, a veces veo un poquito al cara de chiste. Un poco nomás. Pero prefiero mal para la. Puta, no sé por qué soy tan precipitado, weón. Por apurón, no sé. La wea. Yo lo veo para conocer más sobre videojuegos. Bueno, si Pepe el Mago juega juegos nuevos, bien por él, ¿cachai? Bien que él experimente juegos nuevos. A todo esto, hablando de juegos nuevos, la Play 4 está disponible para descargar los tres Uncharted y el Journey. Me faltaba. O sea, gratis, yo voy a descargarlo, ¿cachai? Aunque yo nunca jugué esos juegos. Si se te acuerdas cuando Parada se durmió mientras César jugaba. Yo sí recuerdo que Parada durmió, pero no cuando estaba jugando con el César. Él sí se ha dormido muchas veces. O sea, varias veces. Pero no me acuerdo cuando ese dormido jugaba con ese, no me acuerdo. Y Pac-Man Championship Ver 2. Hola Pablo, ¿cómo está ahí? Ah, el Pac-Man también está para Play 4. Ay, ay, sí, es lo que me dijiste. Pero mi hermano, el que tiene el charter en físico, y más encima, anteayer mi hermano jugó el Journey y lo completó. De hecho, si me piden jugar Journey, quizás, no sé, algún día lo juegue. Total, es corto. Mi hermano no creyó que los acompañantes eran también jugadores. Creyó que eran máquinas, robots. No me gustan los hombres, pero jugué
The Last of Us. Mi hermano también jugó The Last of Us y lo completó. Pero está para Play 3. Yo quiero jugar juegos que se transmitan. Bueno, mi hermano tiene Play 3, yo puedo jugar Play 3. Pero yo quiero una capturadora. Una capturadora que es con que capture la pantalla de la Play 3 y transmitirlo. La otra opción es descargar los juegos de tipo Play 3 a mi nota y jugarlo. De los creadores de Uncharted, pero Uncharted no me gusta, tú lo descargaste ya. Mi hermano los tiene ya, po, en disco físico de Play 3. De hecho, es como la canción, no lo descargo porque ya lo tengo. Jugarlos. No lo sé. Tendría que gustarme un chat para decir que si me gusta el juego o no. De hecho, tendría que gustarme el Uncharted 1 para después decir, ¡ay, qué buen juego! Ahora voy a jugar el Uncharted 2 y 3. Hay un juego actual, bueno, ni si no sé si tan actual, me gusta el Batman Arkham Origins y el Batman Arkham Asylum. Esos juegos de Batman son buenos. Aunque son de la época de la Play 3. Y me gusta el Battlefield 3. Me refiero al que está gratis el Journey, sí. O sea, sí, está descargado, mi hermano ya lo completó. Pero no lo he jugado. Es como una de las posibilidades grandes de jugar Journey porque es cortito. Lo cocino, man. Lo voy a cocinar. Mira, soy un incinerador. Se fue. Ah, ya. Yo, a mí me gustaría que la Sony o la PlayStation libere más juegos todavía. No solo el Uncharted y el Journey, creo que son cagados los weones. Debería liberar más juegos. Como los juegos retro. Pero incluso los juegos retro en la Play 4 es pagado. Algunos juegos clásicos de arcade, como el Castlevania de arcade, ahí tiene que ser pagado. No sé para qué uso hasta ahí si quiero irme para arriba nomás. Que ponga gratis de Last of Us, yo lo tuve en Play 3. Yo también tengo Last of Us de Play 3, pero es de mi hermano. Pero en este tiempo de cuarentena no puedo conseguirme una capturadora, y eso que un local de producto electrónico dijeron que a fin de mes iban a traer una capturadora para Play 3, Play 4, o sea, capturadora HDMI. Pero ya que llegó el virus de moda del Balticavirus en el mundo, ahí no pude comprarlo. O si no hubiera sido otra opción, ir a Perú y comprar una capturadora. Se pasarán de listos con de las sofás 2 por negra destinadas con la compensa. Sí, sería como la masa jugada poner las sofás 1 gratis. Todos dicen que bueno, en las sofás. Yo no ni he jugado. No digo que sea malo o no me interesa. Es que mi hermano no. Yo le digo que juega Resident Evil, pero no le interesa los Resident Evil clásicos. Ni los actuales. Bueno, sí, descargó el demo de Resident 3. No me dijo si es bueno o malo, ¿cachai? Capaz que me gustó el Last of Us 1.
Oye, gracias. A ver, lo volviste para empezar. Sí, Shinku, quiero por último, esta vez sí. Si no paso en esta corrida, ya voy a jugar el Twinbee. A todo esto, igual tengo juego pendiente por completar en mi canal: el Resident Evil 1 clásico y el Surprise Attack de Arcade, que lo grabé de mi celular. Pero va a ser más adelante. De hecho, otra persona me pidió que jugara el Sunset Riders de Arcade, que son de vaquero. Ese también lo voy a jugar, pero a futuro. Siete vidas, nada mal. Nada, el multijugador. Por la cuarentena deberían revivir los servidores de multijugador, porque el multijugador está muerto. De hecho, deberían revivir los servidores de multijugador del Arkham Origins, del Batman Arkham Origins. Mi hermano completó Last of Us incluso en difícil. Hay un juego que de Play 3, ¿cómo se llama? El Rayman Origins, que lo he jugado pero nunca lo he terminado. Al principio lo encontré entretenido, pero después no sé, me latió mucho. Como me aburrió. Se parece un poquito al Mario de avanzar y coger objetos. Pero no sé, después me aburrió. Después, a ver. Nada, esa fue para obligar a los de Play a mudarse a Play 4 para la llegada de Last of Us 2. Por eso quitar los servidores. Qué mala jugada. A todo esto, los servidores de Battlefield 3 y Battlefield 4 de la Play 3 siguen funcionando. Y no es de la estrategia de que se obliguen a cambiarse a la Play 4. No, eso fue. No pensaron así. Eso quiero, irme. De hecho, me gustaría transmitir Battlefield 3 o Battlefield 4, pero jugando. Bueno, primero campaña y después multiplayer, porque multiplayer todavía está vigente, todavía están llenos, todavía están llenos jugando Battlefield. No fue un juego de moda. Y sigue siendo vigente, sigue siendo genial. Se quedó en los clásicos de los clásicos Battlefield 3. Por eso no había problemas si quieres, si siguen. Por eso no había problemas si siguen. 8 vidas, ojalá llegue, ojalá gane más vida en el camino en vez de perder. Me engañaste, yo quería un cuadro de monedas. El Mario cocinero, el Mario incinerador.
Maldita cuarentena, la 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 la. Pues ni tan maldita la cuarentena porque todavía no me aburro. Porque yo tengo un montón de cosas divertidas que entretenerme antes de salir a algún lado. Todavía no me aburre, en serio. De hecho, si no quieren tan aburrir la cuarentena, deberían ponerse meta de ver tales películas, de ver tantas películas, o leer tantos cómics, o leer tantos libros, o ver tantas series, o dibujar cositas. Es como hacerse meta y completar esas metas y que no se aburran en el proceso de que se pase este maldito virus, ¿cachai? Yo sé que hay un cubito de vida acá, pero esto la quito de mierda me deja. Huele a versiones del Mario que a veces salen cubos con vida, porque yo recuerdo que en un video fui a sacar esos cubos de vida. Tres grafitis en un día. Me quedaron a medias, pero valió la pena. La pena carnal. Hay videos de profesionales jugando NES. El juego de Tetris. Sí. Bueno, lo que hacen speedrunning, sí, por lo que quieren pasar. Lo que están haciendo desafío de pasar juego a la rápida o haciendo desafíos de tales cosas. Yo no soy profesional, yo soy ahí nomás. De hecho, la Nintendo vieja que tenía el Tetris con música rusa. Maldito. No sé qué me... Allá. No sé por qué diablos se me olvidó en ese momento cómo pasar ese lado. Eso. Tetris genial, fue lo primero que jugué. Yo por lo recuerdo, si mal no me acuerdo, el primero que jugué fue este Mario en un supermercado. Y después jugué Atari en la casa de una tía. Que tenía un Atari como de 100 juegos en uno. O sea, cambié los juegos al tiro, en un botón cambié el juego en vez de usar cassette.
Sí, lo encontré entretenido en ese momento. Aunque los Atari eran juegos cortos, sí. Este Play 4 está muy caro. Hasta los juegos de ajedrez son caros en una Play 4. Yo sé jugar ajedrez, pero me aburre a la larga. Es complejo el juego, pero me aburre después. Yo todavía en mi casa todavía no jugamos Ludo. Y no creo que juegue Ludo, sí. Bueno, sí, si me piden jugar Ludo, lo haré. Uy, este Mario es como difícil de maniobrar. Si también quería un ajedrez para Play 4, interesante. El día en que vaya para la casa, te echo un uno en ajedrez aquí. No tendría que ser un videojuego jugando ajedrez. O sí, porque tendría o tenéis que saber un juego de ajedrez que de vuelta al tablero. Qué rápido. Ocho vidas. A ver, si tengo este mono, no debo desperdiciarlo y no ser tan rápido. Si no, voy a valer callampa seca. Uy, qué tuve. La mía frenada, weón. Iba a decir que lo agradezco a ustedes tres, Pablo, Shinko y Lamaru, por estar aquí en este streaming. Tres personas y lo máximo que me han chateado. Bueno, cuatro personas máximo cuatro personas. Fueron cuatro personas que me han visto en el Play 4, pero nadie me chateó. Muchas gracias por su presentación, por el chateo, por la buena onda. Más noches así van a seguir a futuro. Este loco quiero que baje. Porque no quiero perder este weón. Toma, weón. Bien. Todo un campero. Tranquilo, tranquilo. Tengo que esperar que la fruta madure. No sabía que fuera tan rápido. ¿Qué fue? Sí, porque justo antes de la final yo iba a decirle eso, que de agradecimiento, que gracias por estar acá, ¿cachai? Tres personas chateándome, casi un milagro, pa.
Y una moderadora. El P4 viene con unidad de ajedrez. Yo consulté en la Play 4, compré una tarjeta de PlayStation Plus para jugar online. Pero de ahí nada más. No he hecho ninguna otra compra más. Son esas tarjetitas que dan los negocios de tarjetitas de $20 nomás. Ahora sí, ya. A todo esto, Shinko, este Mario es del. Termina su juego en nivel 8-4. Yo estoy recién en el 5-4. No compres Plus, yo hago cuenta gratis si quiero jugar en juegos grandes. Aunque el club más bien fue por mi hermano, no fue por mí, en todo caso fue como un regalo de cumpleaños. Oye, el Pancho tiene a Robin con bastón en Justice 2. Viste que tiene la misma pose de Nightwing en Justice. Ah, está ahí diciendo que por qué tiene esa misma posición. No sé, los programadores. Algo. Te extrañé por qué Damián y Dick Grayson tienen la misma posición. Quizá porque ambos fueron entrenados por Batman. Quizá ambos tenían como entrenamiento de Robin, tenían esa misma pose de ataque, ¿cachai? Yo creo que es así. O simplemente Damián es como una skin de Nightwing nomás. Hay que cuidar a este Mario cocinero. Al Mario incinerador. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Ah, ya llegué. Ni porque después leí que Damián mata a Injustice a Dick fue más sad. Por eso se transformó en Nightwing y después Robin. Yo todavía no he jugado completamente Injustice. Yo sé que mi hermano lo tiene también. Es que mi idea ahora no quiero jugar los juegos sin transmitir. Yo quiero que todo se transmita. Que todos vean como mi primera vez jugando o juego que ya sé jugar y quiero demostrarlo, ¿cachai? Por eso tengo ganas de jugar o demostrar que soy bueno en el Batman Arkham Origins, pues un juego bien bueno de Batman. Pero en vez de jugarlo porque sí en la casa en cuarentena, yo prefiero transmitirlo, ¿cachai? Thank you.
Soy millonario, tengo puras moneditas, me compro unas cuentas. Si hay una cosa, debería. Oh, 10 vidas. A mí me gustaría durar jugando como 6 horas, como lo que fue yo jugando Hoken. Por ejemplo, o sea, 6 horas generalmente, o muchas horas jugando videojuegos, transmitiendo. Para que dure más la diversión. Nadie te apura. De vida, igual lo puedo hacer, ojalá. ¿Está temblando? Pablo, estáis intentando, está temblando en Arica. ¿Está temblando o está pasando un camión? No, men. Espérate. Puede ser el camión de basura, pero no estoy seguro. Joder, ya me asustaste. De que yo sentí movimiento. Un sonido, mejor dicho. Muérete. Debe haber algo acá. Nada. A todo esto, para los que todavía no callan, Arica es una de las ciudades más temblorosas que haya más temblor en Chile.
Porque si ven que paro, o sea, pongo pausa el juego porque yo creo que está temblando. De hecho, un ariqueño tiene menos miedo a los temblores que otro chileno. Oh, maldición. De hecho, si sigue temblando, digamos, tiembla fue fuerte y después pasa el temblor y no nos asustamos tanto después. Ah, ya pasó, ya sigamos tomando, sigamos jugando, sigamos haciendo nuestras cosas. Ojalá la pase, ojalá la pase. A todo esto, el laberinto del hoyo 4 es medio complicado ahí. Yo no me acuerdo mucho cómo pasar ese laberinto. Y ojalá que el 7-4 no sea un laberinto también. Uy. El Mario resfaloso, weón. Bueno. A todo esto, chinku, he visto un video que el Twin Bee reglamentariamente tiene 6 niveles. O sea, si paso del nivel 6 ya estoy haciendo como un ciclo infinito, creo. Entonces, mi misión es pasar hasta después del nivel 6, el juego de Twin Bee. No hay vida. Ah, maldito laberinto. Falta. Bien. Oye, Pablo, colócate un avatar en tu canal. Tenía ese icono azul de una personita desconocida por último. No sé, y colócate a Vane por último. A Bean. Manquearla, ojalá llegar más allá. Es bromas, jajaja. Es bromas con músculo. Es broma haciendo calistenia. Salto largo, la wea mala, ¿tendrá checkpoint? No, tiene checkpoint esta wea. Thank you.
Disculpe la pausa, que puede ser mi abuela tosiendo. O sea, mi abuela puede ser que me diga algo. Y al frente de su pieza. Me apura más encima. De aquí tú de mierda. Dame vida. Algo debo hacer acá para no joderla, man. Oh, la mierda. Aquí, si me equivoco, paso corriendo. Bien. Creo que pasar una parte más difícil de ese lado. Oye, Pablo, ¿qué estáis comiendo? ¿Papa frita o completo? Convídete algo, po. O te hiciste una cena y me estáis mirando. Buenas de mierda. Quédense aquí. Ser arriba, porque estos malditos Hammer Bros son pesados, ¿eh?
allá arriba. Disparan desde arriba estos weones. Ya. Más allá hay una flor. Estamos en cuarentena total, en toque de queda. Agua es lo que puedo hacer, ofrecerte bien, hombre. Oh, interesante. Muere. Motherfucker. Ya. No hay nada. Tres. Y ahora sé, no encontré lo que buscaba. ¿Qué estáis buscando? Oh, esta mierda no tiene checkpoint. Oh, me disparó dos balas. Recuerdo que jugué un Mario de mi DS. Ah, ya. ¿Es un Mario de creado para Nintendo DS o es como un emulador de Nintendo? Recuerdo. Recuerdo. Oye, espero no manquear esta weá. Creo que me pasé, man. Porque de ese lado no puedo con... No, no puedo. No me acuerdo. Pero sé que el original también es viejito. Hay veces que hay juegos de DS o British o PSP que tienen ROMs de juego clásico. Ya. Se llama Mario Pou. Ah, no lo conozco. No puedo hacer saco largo. Oh, son niveles subterráneos. No, no los cacho. Súbete. Bien. Ah, qué pro. Así que puedo. Con la grande. Estoy mirando. Yo conozco casi. Yo lo conozco así, pero en Google dice. Saltaban. Mario Bros. Classic NES. Me están apurando. Ya está, weá. Porque lo recuerdo que el Mario 2 tenía un cuadro que decía Pou. Golpea ahí en el Po y todos los enemigos chicos mueren. Pero no sé si es. Es un Mario que puede llevar a varios objetos. O sea, es un Mario que puede llevar objetos en las manos. Como una cebolla, como un vegetal, y le puede tirar esas cosas a los enemigos.
Sí, ese hablo. Ah, ya. Parece que el Mario 2. Será este, que no me acuerdo cómo el laberinto de este lado. Pero yo lo jugué con gráfico reciente y no lo encontré. Gráfico reciente. Estoy en el camino correcto. Salete. Oh, veo, no. ¿Cómo pues ahí? No me piden jugar en los levels de Nintendo, así que un suplicio, weón. Ese nunca lo he completado. Yo concuerdo con completar el de la versión de Super Nintendo con varios continúes. Debe ser un Mario del DS. Casi actual. Pero no estoy seguro el nombre. A todo esto, en la época de la Super Nintendo se crearon demasiados juegos pirateados de Mario. De simplemente colocar un tipo saltarín con skin de Mario y listo. Tenía un Mario 14. Ah, conchito, Mario la embarré. Mario 14, Mario 13, Mario 15. Me fui al principio, casi al principio. ¿En qué le presioné abajo? Antes de jugar Play 3 yo jugaba en el DS, pero nunca terminé el juego. Bueno, sí, también me ocurre a mí. Yo tenía una. Bueno, actualmente mi hermano tiene una PSP y tenía algunos juegos. Tenía un Metal Slug y tenía un Wars Armageddon, o un Wars algo. Y eso nunca lo he completado porque como que me aburren a la larga y no lo he completado. El Mario Bros. De Peach. Sí, yo recuerdo que hay un. Recuerdo que hay un Mario Bros. O sea que solo jugué con la Peach y tiene muchos poderes la Peach. Y al final peleé contra Bowser y tenía que rescatar a Mario, así que no me equivoco. No sé si necesariamente tuve que subir esta cuestión y ya está. Es el último nivel. Tengo 4 vidas. Y no puedo joderla. Thank you.
¿Cómo puedo hacerlo en ese espacio tan corto saltar? Por último, con un honguito puedo pasar a este nivel, pero no puedo. No puedo así tan rápido. Estoy leyendo qué juegos hay de NES. Hay caleta. Hay mucho, mucho, mucho. Dale. Oh, weón, me fui muy rápido. ¿Por qué me fui tan rápido, weón? Era la emoción. Aceleré demasiado y fue la emoción, weón. A mí los juegos de Kickstarter y reiniciaron Mega Man y les quedó feo. Como el Mighty Nightmare 9. Nunca jugué a Mighty número 9. Mega Man sí he jugado, he completado algunos. De tú, oh, la mierda, weón. Gane o pierda, voy a jugar Twin B. Gane o pierda, Twin B será transmitido esta noche. No, ese es Save State, no soy tan maraco. No soy tan tramposo como otros youtubers. Sí, ese no lo compré. Maldito. A ver, analizando el terreno. Uy, analizando el terreno. Y justo bueno, voy a usar la princesa Peach. En ese tiempo era una morenita. Morenita, pero café. Tuvo que terminar de esta nueva búsqueda. Ah, mejor casémonos, weón. Completé un juego, weón, en una lista de tantos juegos que he completado en mi canal, weón. Oh, oh, maldición. Y con una vida, weón, me queda. Dos, uno.
Qué raro, debía mandarme a otro mundo. Ah, sí, me mandó al otro mundo, pero en 2-1. Yo pensé que iba a mandarme al 1-1 del 1-1B. Sí, con la última vida, felicidades, gracias Shinku. Ahora Twin B. ¿Quieres que juegue Twin B? Ah, sí, me falta Twin B. Es verdad que Buse la secuestra a la Peach para cuidar lo del Mario. No. Buse es egoísta. Porque no sabe cómo tener pareja, weón. Ahora viene Twin B, un juego, un pedido. Ya, esto es Twin B, esto es lo que estáis pidiendo, Shinku. Es como Bowser es tóxico con las mujeres, weón, y aún así no sabe cómo tener una. El dragón es re bueno. El dragón que fue lo en arcade. ¡Oh! Porque suena más bonito el sonido del arcade en el de los dragoncitos. Ah, sí, ahí sí me gustó. Dispara más. Ojalá que las campanitas. Hola, weá, reitero malo. Yo quería un poder, no quería punto. Qué buen detalle. Ganáis un poder y cambia la música. Jefecito. Y este no carga de poderes. Tengo una vida. No sé si muero y no ver. Yo quiero más poderes, más que me den puntos. ¿Cuál es la gracia de Campanita Azul? Más fácil de los dos. Thank you.
Prefiero tener campanitas blancas o campanitas que te tienen muchos colores. Es más fácil de dos, siempre fui la nave rosa. Azul, velocidad de balas. Roja, te divides. Prefiero la roja. Blanca, más balas. Y verde, no me acuerdo. Igual es complicado elegir el color de la campanita. Prefiero algunos colores. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me mataron y cambió la música. Voy así la cosa, así jefe. Para mí es fácil, tiene que obtener todas las campanas en el primer nivel, o después será pura sangre. Podría conseguirlas todas, pero igual tiene que ser de colores que me sirvan, pues, no que gane puntos. Por cuchillito. A su velocidad de bala. Hoy tenía poca vida para pasarlo. Bueno, tus bombas. No dejes caer las campanas hasta que yo tenga ese color que quieras. Sí, qué peludo ganar las campanas de cierto color. Y las bombas son limitadas. Tengo que conseguir todas las campanas o si no, si no será jugar contra el Ultimate Aztec, weón. Blanquita, bueno, algo mejor, algo bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Barrera. Deja a los motos, concéntrate que la campana es roja y blanca. Roja y blanca. ¿Qué poder es esto, barrera?
¡Pium! Tres vidas. Sí, igual es complicado tener campana roja y blanca. Es complicado. Lucecito. Oh, no tengo barrera, maldición. No estoy viendo los comentarios, estoy medio concentrado en esta cosa. Entre sobrevivir. Se me fue, maldición. Estoy manqueando en esta wea. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. ¿De qué mierda esto, weón? Este insecto. Maldito insecto. Uy, tira para todos lados. Esto es complicado. Solo las plantas te dañan. Que la blanca no te dan doble algo. Justo cuando sale el rojo entero, me salen estos enemigos, no sé por qué. Cámbiate un coronel interesante. Soy yo, las balas son lentas.
Nasa verde es pequeña y blanca es más grande. La peludo juego, ¿eh? Pelú es difícil. El lenguaje chileno. Piu. Tres vidas. Creo que era un color interesante, bueno, estoy disparando y no pasa nada. ¿Me gané la vida? ¿Cuál es la división de la campana blanca? Le disparo esta campana y no cambia mucho el color. Es lo más sanito que me divide, pero no sé cuál es el color, la, si es la blanca. La verdad no me acuerdo, yo me divido de primer nivel. A menos que el primer nivel es más fácil cambiar de colores las campanas. ¿Y esa mira? Wow, que parece, mira. ¿Qué onda con ese cangrejo? La verdad no me acuerdo, ya me dividí ese primer nivel. Ya que esta cosa es de Konami, hago el código Konami. O es muy tramposo lo que estoy diciendo.
Ah, no, lo reinicio, weón. Mejor. Me quedo así nomás. Dividido. Lo malo es que yo no puedo tirar bomba. Perdí el poder. ¿Te gustó? Un poquito. Algo que es complicado hacer el sistema de las campanas. Igual se necesita mucho, como, no sé, horas para pasar este juego. ¿O queréis que juegue 6? ¿Queréis que juegue 6 horas Hokken? ¿O digo, 6 horas Twinbee? Yo recuerdo la música como épica. Hokken, no entendí. De que si juego Twin B como larga duración tipo 6 horas. Aunque no creo. Rápido. ¿Qué dice Shinku? ¿Querés que lo di vuelta? ¿Querés que complete este juego? Lo estoy pensando. Campanita, se me fue blanca, weón. Adopto. Parece que el azul te hace mover más rápido, ¿no?
Tú sí, yo solo quería enseñártelo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si yo duro hasta las 3? O sea, 3 horas jugando hasta lo que pueda llegar en el Twin Bee. Oye, 5 y 3. Oh, my wey, no duré mucho. Más encima cuando morí parece. Cuando tú morís parece forma de cráneo. Oh, puedes simular de ese. Ahí está el de dragones. F. El de dragones también está en arcade. Bueno, está bonito el de dragones de arcade. De los años 80. De hecho, 5 te voy a enseñar el Metal Warriors de Super Nintendo. Y Bomberman de Globos. Blanquita. Oh, nada que ver color de mierda. Allá, la suerte para moverte más rápido. Peor en nada. Más rápido todavía. Ah, bueno, mi triple azul. Esta penca. Entonces, yo subiré Shovenai y Har con mechas. Bueno, como quieras, chinko. A menos que yo te pida un juego, pero solo como para probarlo nomás. Yo puedo manejar la rosa, la nave rosa bien extrema. Ah, sí, pues parece que tú lo jugaste de a dos, yo estoy jugando de a uno. Aunque dice Twin Bee P1, no sé si servirá para dos players. Bueno, no estoy diciendo que puedo jugar online en esta Nintendo. MJ, la. Se fue, ni, 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 ni. Veamos qué más sigue. Se quita. Thank you.
Y logras tener todas las armas heroicas e invencibles. Ojalá. Lo que pasa es que si soy interiormente poderoso y agarro una campana que no me gusta, ¿me baja el nivel o no? Ya está mejor. ¿Vida? Soy yo, cuando tú destruyes una campana, ganas vida. Hay muchos puntos. Entonces nos vemos en tu Warriors Destiny. Yo me voy en un ratito. Ah, ya, bueno. Me voy a dejar sin mods. Bueno, yo también puedo bañar o dejar en cuarentena a alguien. Mientras tanto, aquí soy terriblemente poderoso. Entre comillas. Es que no me matan aún. Aunque debe haber algo bien roto acá. Oh, la weá, me pegaron dos veces. Debe haber una weá rota acá que puedo aprovechar y ser poderoso. Bueno, chicos, ojalá puedes jugar a Jorgen. O sea, no te dicen que voy a jugar yo Jorgen ahora. Ojalá que te diviertas. No, le dije no porque era poderoso y justo me pegaron dos veces. F por dos. Voy a terrible random, a ver. Es para este sistema de la campanita, bueno, para que te dé power ups. Debe haber una hueá rota acá para que tú pudieras aprovechar y ser terriblemente poderoso. Oh, esto, bueno, no me dejan piedad, weón. Espérate, voy a venir si en la maldita máquina. La moneda. Ah, eso te da como una protección.
Ah, ya entendí esa mira. Bien. Es lo que uno puede sacarle provecho a un juego, la hueá rota. Me dieron. Que estoy sin protección. Si me pegan, pierdo vida. Ah, como estoy en ese estado, yo no puedo tirar bomba, supongo. Bien atrás, bien atrás. Vidas 4. Ya, voy a puro pegarle a los buenos. Ten cuidado con los cangrejos, son otros patrones. Me he cuadrado esos patrones, parece. Protección, protección. Listo. Más rápido. No puedo tirar bomba, como estoy, no puedo. Aunque me pida la hueá mala.
High Score. No me gusta comenzar tan mal. Es complicado el juego. Supongo que es una vida. Algo me están escribiendo, no sé qué me están escribiendo. ¿Qué hice? Bueno, yo me refiero. Pasa buena noche, Paulo. Gracias, Maru. Nos vemos con Hawkins, Lobo Scissor. Bueno, no sé si juego Hawkins, pero. No, no creo. Tú divete tu hermano en Hawkins, retiro. Ya tiene ritmo. Bueno, gracias. Divete de Hawkins nomás y ojalá grabí. Y ojalá grabé un gameplay. Que hace tiempo que no veo un gameplay tuyo. Me refiero otro día en hockey. Sí, quizá otro día. Quiero levelear el guerrero. Ya no voy a subir más. ¿Pero por qué? Si eres genial subiendo videos de Hokken. Era tu fuerte. No cumpliste un ciclo. Ya se terminó tu ciclo de jugar a Hokken. O sea, subir videos de Hokken. Hoy ya no tengo la protección. La wea mala. Protección. Ya listo. Nada, me dijeron que son mediocres, jaja. No como los que sube la elite llenos de poder y no sé qué. Dijeron.
Solo se comentan entre ellos porque sus videos son más hardcore. Tú también, pero si tu video también son hardcore, pues. Y música rockera o metal, weón. Con tu video machacando partida genial. Hola, wea. Bueno, yo igual por algo yo no quiero subir mi canal, no hacer completamente Hawken, po. O sea, por algo yo estoy jugando juegos nuevos para subir de personas que vean mi canal y más suscriptores. Una estrellita. Pero a mi estilo no le gusta, no lo había pensado así. Siempre más llego al nivel 3 o al 2 o al final del 2. Dicen que no subo muchas o ninguno y es bueno. Debí subir un video de tú hablando de o casi tutorial o un tutorial cómo manejar ciertos mechas. Para que se burlan más, yo no gracias a eso. Tuve un mal inicio. Me dieron donde me duele, así que ya no siga. ¿En qué parte te dijeron de tu estilo? ¿Te criticaron tu estilo? Justo. Nos vemos, pasa buena noche. Bueno, nos vemos, Chinku. Tú pásalo también, buena noche. Bueno, bro, sigo aquí sigo. Allí dice plátano con leche y me quedo buen harto. A mí me hincha el plátano con leche, bro. Es rico, pero me hincha. Bueno, todo lo que sea leche o lácteo me hincha. Menos el queso, o sí. Bueno, sí, también el queso me hincha.
A todo esto, los juegos Atari son más viejos que lo que estés jugando de este. Los juegos del 80, 81, 82. Y esta cosa del 86, ¿no? Los niños de... Bueno, cuando tenía 5 años... Bueno, cuando tenía 5 años de... Puede haber niños jugando este juego. Bueno, la edad de los... En la era de cuando yo tenía 5 años, de haber niños que habían jugado este juego, el Twin Bee. Pero nunca en mi puta vida he conocido este juego o he escuchado. ¿Cuándo se me acaba la barrera? Cuando me pegue mucho. Se me fue. Ese juego creo que está como minijuego del GTA San Andreas, por eso se me hacía conocido. ¿El Twin Bee? ¿Esta cosa? Yo no tengo un menú que me diga cuántas vidas tengo, solo el puntaje. Qué complicado este jefe, man. Te dispara para todos lados. O sea, cuando está en blanco y ahí es peligroso. Chico, vuelvo a activo. Ya vuelvo.
Ya veré. Oye, Pablo, ¿el Brawl Stars de qué consola es? ¿De Play 4? Oye, este va a ser mi última partida de Twin Bee después de que corta transmisión. Ya que me pidieron que solo probarlo. Shit, man. Ya espérate. Comencé mal. Quiero comenzar bien. La wea mala. Subral, pero ¿cuál consola es, pu? De PC, Play 4. No estoy preguntando nada más, no estoy diciendo que quiero jugarla. Fono. Ah, Fono. Con suerte, el único juego de celular que tengo es el Final Fantasy 2. Más cosas instalarle no puedo. Ni juego, ni nuevas aplicaciones. Mi celular no aguanta tanta memoria. Ya no se puede. Y no soy como ya ahora tan de jugar juegos de celular como tipo Free Fire o el que me estáis hablando, ¿cachai? O el Clash Royale. Ya dejé jugarlo, pasó su tiempo. Con suerte podría jugar juegos Flash en el PC. O sea, o el. Buscar juegos Flash como el Chaos Faction, todo ese es bacán. Uy, se mueve más rápido este weá. ¿Qué pasó? ¿Ganó la vida? No puedo bombardear.
Qué antiguo. Espero el 3, pero para comprar descargaste un emule para PC. Ah, ya. Bueno, Paulo, chicos, sí que está ahí, Maru. Esto sería todo por esta noche. Competir Mario y jugué un poco Twin B. Ojalá no. Y tengo un poco de resfriado, ojalá no se agrave caleta. Y ojalá no sea el coronavirus. ¿Coronavirus? Bueno, y eso sería todo por esta noche. Posiblemente juego el Resident Evil con Chris o Hawken o hay otro juego que me falta completar. El de PC, de arcade, el Surprise Attack, pero hace buena calidad como directo desde emulador. Ya abro bendiciones, hijo mil aire, Shadow Faction. Voy a jugar el Shadow Faction, Dome. Me encuentro mejor el 2 que el 1. El 2 es más, se controla y más mejor a Tumbono. El 1 de izquierda o derecha se van a la chucha. No lo podéis controlar bien. Ya voy a ver que si puedo mostrarse bien el Shadow Faction. ¿Ya? El Shadow Faction 2. Porque ese sí lo di vuelta, ese me pareció entretenido. Ya. Sería todo por esta noche. Ojalá que el año pasado bien. Nos vemos. Y cuídense mucho y diviértanse mucho. Y échense mucho en casa en cuarentena. Hasta luego, chao, que la pasen bien.